Vamos a ver si con este unboxing molestamos a un par de fanáticos de los Cavaliers de Cleveland. Zumba el intro. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a otro episodio de The Unboxing. Yo, ustedes saben quién yo soy. Yo soy Gabo García, mejor conocido en el mundo de las tenis como Mr. Márquez. Y hoy les traigo fuego, porque eso es lo único que representa en este canal. Pero fuego con, ¿sabes? Con un poquito de hate. Estas tenis son unas Kevin Durant. Vamos a enseñárselas a la caja bien rápido. ¡Pum! Son unas Kevin Durant. Como ya saben, Kevin Durant es parte ahora de los Golden State Warriors, que recientemente ganaron la final. Y estas son las últimas tenis de KD. Estas son las KD 10. Antes de hacer el unboxing, recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Le dan subscribe. Abajo hay una campanita. Le dan, así le llega un notification a su celular y a su email cada vez que yo subo un video. Y hagan eso, por favor, se los voy a agradecer un montón. Y le dan like a este video si les gustó, o le dan dislike si no les gustó. O sea, el feedback, como quiera, se aprecia. Ustedes saben cómo es. Quiero decirle gracias también a la gente de Foot Locker por ayudarme a conseguir esta tenis. Hubieron unos revoluciones, qué sé yo, pero la logré conseguir. Y vamos a enseñársela, corillo. Estas son unas KD, estas fueron las primeras KD que salieron. Fueron como que un Special Edition. Creo que incluso lo dicen en la caja. En la caja dice Nike Zoom KD 10 Limited Size 11. Estas tenis van, el precio de retail son 150. Bam. KD 10 Limited Fuego. Como ya ven, ya tienen los gavetes puestos, yo me las he estado midiendo. Ok, este color de la tenis bien peculiar. No sé si la cámara lo puede captar. Es como un gris tirando para azul. Es un azul tirando para gris. Se me cae también. Es un azul tirando para gris. Como pueden ver en el Nike, hay como unos colores diferentes, ¿verdad? Como que un multicolor. Y como pueden ver, la tenis como tal, el sistema de gavetes de tenis. O sea, yo que he usado un par de tenis de básquet, sé que me van a hacer un lockdown bien exagerado porque los tiene hasta acá abajo los gavetes, y eso te asegura que el pie no se te mueva. Es Flyknit, ¿sabes? Esto no pesa nada. Y en la parte de abajo pues tiene Nike Zoom. La mayoría de las tenis, creo que de las 8 han tenido Nike Zoom, las KD. So, no me he puesto una KD para jugar. O sea, me he puesto una KD para jugar, pero mis KD fueron KD 7. Para ese tiempo no tenían Zoom y no eran Flyknit. So, no sé cómo se sienten unas KD de estas. Pero quería comenzar a jugar básquet de nuevo y pues pensé que este era lo ideal porque no pesan. Sé que va a ser un buen lockdown. Sé que va a ser un impact protection bien exagerado porque tiene Zoom. Y se veían exageradas, como que me las puedo poner con una sudadera por ahí para ir más angel. Y como es limited, pues añado un poquito más de emoción también a la compra. La suela tiene la firma de KD adentro. Esto es un size 11. Y más nada, corillo. O sea, la tenis está bien exagerada. Me encanta el color. O sea, este color Nike debería usarlo para otras tenis, que sé yo, en algunas Air Max quizás. Para uno hanguear con él, porque el color está bien exagerado. El logo de KD en la parte del frente. Dicen que pinturan en la parte de adentro de la tenis, tiene la firmadera en la suela. No se la puedo enseñar porque es la firmadera y ya. Pero esto es fuego, gorillo. KD 10 Limited. Ya les dije, $150. Más nada por ahora, gorillo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como Mr. Márquez PR. Como ya les dije, denle subscribe a este canal. Le dan a la campanita de al lado para que le lleguen los notifications cada vez que yo subo un video. Y nada, gorillo. Fuego.